No, ya, profe. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Y el último que se admite. Se le pide por favor que acomode un poco mejor en la cámara, porque a algunas le veo solamente la cabellera. Voy a levantar. Señorita Arévalo. Mieles, un poquito más abajo para verle. Exactamente, un poquito ahí. Yo creo que el tutor de ustedes ya le pasó un pequeño informe de cómo se va a proceder este segundo quimestre. Así que cumplanlo al 100%, que nosotros cumpliremos al 100% todo lo que se estableció en junta de curso. Ajá, no tengamos problemas. A ver, parece que ya están activados. Todavía. Primero B. Estamos. A ver, vamos a compartir pantalla, tenemos cuadro de asistencia. Tenemos a Rivera. Firme. Alvarado Ruiz. Anzuelos Mina. Avilés Lúas. Avilés Lúas. Parcia Morán. Firme. Castro Villafuerte. Todavía no solucioné el problema la señorita Castro. Ayúdeme con alguien. Castro, ¿tiene algún mensaje de su compañero? Ya le estoy escribiendo, pero no me contesta. Ok, muchas gracias. Chilán Jaramillo. Firme. Bonsabay Suárez. Firme. A ver, una, chico, tres personas. Está en misión. Ya hice. Lo había admitido, era. ¿Otro más? Vale.
Castro. Alguien más que se agregó. Tengo 20, 19, tengo 2. Entonces, Alvarado Ruiz. Ahí está Alejandro. Ok, estamos 21, 22, estamos todos entonces. Okay. Alvarado Ruiz, Anzules Minas, Avilés Plúas. Bueno, ya se desconectó. Profe. Dígame. Ah, disculpe, es que me estaba conectando por problemas con la lactos y estoy aquí. Sí, ok, yo le puse asistente, yo le registré la asistencia. Buenos días, yo también tengo problemas con el internet, por eso entré tarde. Profesor, buenos días, yo también tengo problemas con el internet y por eso acabo de entrar ahorita a esta hora. Ok, no se preocupe, ya está registrada la asistencia. La milla que dije, a ver, Gonzalo Suárez, Olguín Castro. Sí, está. Firme. La milla que dije. Firme. Lucio Solórzano. Señorita Lucio. Luna Moreira. Firme. Mantuano Torres. Firme. Merchan Arevalo. Firme. Mieles Mantuano. Firme. Morán Quintero. Firme. Osorio Gómez. Firme. Igüeve Cercado. Firme. Huesos Altos. Firme. Romero Tejada Iker. Firme. No tenemos nadie más. Tengo 20 asistentes, quiere decir tengo 2 en asistencia. Uno de los dos debe estar aquí en clase. Avilés Plúas. Oh. Lucio Solórzano. Tampoco. Entonces, ¿quién me tiene conectado? 2 equipos. A pista de galería tengo Axel Avilés. Una de las dos, ¿está conectado y no está en clase? ¿O está descansando? Pero no le escucho. Ya se desconectó también. Tengo 20. Ok, bueno, se desconectó ahí. Ok, yo creo que sí ha hablado el compañero Carlos Fernández, su distinguido tutor de curso, con ustedes, porque veo que todos tienen cámaras prendidas, solamente uno. Yo pienso que en día junta de curso se tomó una disposición con respecto a eso, pero no sé si ella, señorita Azules, tiene algún problema con la cámara o... Profe, yo le he dicho al teacher que desde mañana voy a encender la cámara ya y solo la voy a apagar cuando tenga algún problema de salud. Sí, sí, eso sí, sí tomamos en cuenta el día de junta de curso. Ya, ok, gracias por comunicar. Ok, una cosita antes de comenzar clase. Las clases a partir de este segundo trimestre, cada una de ellas van a ir enumeradas, es decir, clase número 1 el día de hoy, luego va el título de la clase. A ver, clase número 1, la fecha que estamos hoy día, y ahí sí el título de la clase que vamos a dar. Van a llevar enumerada la clase. Vamos a hacer como los niños cuando recién comienzan a usar cuaderno. ¿Okay?
Hasta que se acostumbre, pero ya después se acostumbre y ya no es necesario, ¿no? ¿Por qué le hago esto? Porque en día de revisión de portafolios, tuvieron unos caletitos que me llevaron unos cuadernos bien delgaditos, máximo 4 hojas y estaban todas las clases. Imagínense 4 hojitas de clase. Mientras que yo con un solo ejercicio estamos copando una carilla y más de la carilla, ¿no? Fuera de la explicación. Algunos me deben portafolios, algunos me deben todavía proyectos. No sé cuándo vayan a subir o cuándo su representante me va a enviar una notificación y me digan, de favor, actívenme la recepción del proyecto y para poderlo subir. Todos ustedes tienen mi número de teléfono, que pueden escribir por interno. ¿Ya? Ok. Otra cosita muy importante para las señoritas, bueno, todas tienen recogido su cabello, debe estar bien presentado. Para los cadetes varones, el corte cadete, un corte cadete, pero bien hechecito. Si no, ya de la próxima clase, hágase de cuenta o te hace debajo usted mismo y no se me conecta. ¿No? Sí me entienden. ¿No? Sí. Corte de cadete, quiere decir que el corte cadete se puede pasar la cero a los lados, bien rapadito, y la 4 en medio. ¿No? O se pasa la medio, la máquina medio a los lados y 4 en medio. Le queda también lo mismo. Ese es el corte cadete. Ok. En este parcial vamos a tener 6 cuadros de tareas. Vamos a tener 4 lecciones que ya hemos trabajado ejercicios prácticos en el segundo trimestre. Hemos trabajado explicación y solamente logramos tomar 1 lección. Pero como ustedes ya están activos, ya conocen parte de lo que es la derivada, tasa de variaciones, tasa de variación instantánea y todo lo demás, vamos a hacer un precalentamiento y vamos a trabajar lo que es derivada, que ese era el tema que nos tocaba ver, ¿no? Listo, señores. Vamos a comenzar a trabajar ahora sí. Mire, una cosa. Yo voy a proyectar pizarra. Por ave motivo. Desaparezco de un ratito, quiere decir que yo lo tengo puesto en vista de galería. Lo voy a poner en vista de galería y el que lamentablemente me apaga la cámara, pues haga de cuenta que si yo lo elimino de clase, quiere decir que porque está apagada la cámara y por eso motivo de sacar. ¿Ok? Ponemos vista del hablante. Vamos a proyectar bien porque parece que me está proyectando sombrilla. Ok, listo chicos. El día de hoy estamos
4, 10, 2021. Vamos a ver. Derivada de una función por orden superior. Derivada de una función por orden superior. A ver qué me dice la regla. Me dice derivada de una función por orden superior. Para desarrollar este tipo de ejercicio, se emplea la regla de la cadena. Consiste en multiplicar al coeficiente por el exponente. De la variable. Pierde un grado exponencial. Para desarrollar este tipo de ejercicio se emplea la regla de la cadena. La regla de la cadena consiste en multiplicar el coeficiente numérico por el exponente de la variable. El exponente de la variable pierde un grado de exponencial. Hagamos de cuenta que yo tengo Ejemplo se escucha bien. Casos prácticos para esa primera parte. Planteamos nuestra función. Así le hago una integral.
f de x es igual a 5x a la sexta menos 8x a la cuarta más 3x a la u. Vamos a ir por parte, vamos a explicar solamente esta primera parte que me dice, se aplica la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que consiste en multiplicar el coeficiente por el exponente de la variable. El exponente de la variable pierde un grado exponencial. Vamos a el primer coeficiente del primer término, 5x a la sexta. Coeficiente por exponente. Entonces, 5 por 6, 30. Entonces, primera derivada. Recuerden que si vamos a derivar y vamos a obtener la primera derivada, la letra F, se escribe la letra F, se le pone una comilla en la parte superior y luego la variable que vamos a derivar. Ahora, el primer término lo vamos a derivar, coeficiente por el exponente, 5 por 6, 30. Escribo la variable, pero me dice, el exponente de la variable pierde un grado exponencial. Entonces, si pierde un grado exponencial, me quedará 6 menos 1. Vamos al segundo término. El segundo término es negativo. Coeficiente por exponente. Y digo 8 por 4, 32. Escribo la variable. El grado exponencial me quedaría 4 menos 1. Me va a perder un grado exponencial. ¿Okay? Y luego tenemos el tercer término es positivo, coeficiente por exponente y tengo 3 por 3. Entonces 3 por 3, 9. La variable, el exponente, menos un grado exponencial que le toca perder a esa variable. ¿Okay? Entonces, realizando las operaciones de esa diferencia, vamos a ver cuál es la primera derivada de dicha función. Y me dice que la primera derivada de dicha función me va a quedar 30x a la quinta menos 32x al cubo más 9x al cuadrado. Y esa sería mi derivada, la primera derivada. Pero me dice el tema central, derivada de una función por orden superior. Ya tengo la explicación de este primer paso. Vamos a la segunda parte. La segunda parte del ejercicio me dice, si la derivada, de la función aún permite obtener
aún permite obtener otras derivadas entonces entonces la función es de orden superior. Este orden superior. Okay. Es de orden superior. Puedo seguir derivando la primera derivada de la función que planteé en el ejercicio. Sí, lo puedo seguir derivando. ¿Por qué? Porque la variable aún tiene exponente. 30x a la quinta. Tengo un segundo término que me dice 32x al cubo. Todavía lo puedo derivar. Tengo un tercer término que es positivo y dice 9x al cuadrado. Y también lo puedo seguir derivando. Entonces, vamos a copiar la primera derivada. La primera derivada me dice primera derivada de la función f de x es igual a 30x a la quinta menos 32x al cubo más 9x al cuadrado. Vamos a ver cuántas derivadas aún podemos sacar de esa función que hemos planteado. Ok. Podemos hacerla directa, ya saben que la regla de la cadena, si uno aplica esa metodología, el exponente de la variable siempre va a perder un grado exponencial. ¿Okay? Pero lo primero que hay que hacer es multiplicar el coeficiente por el exponente. ¿Okay? Vamos a hacerlo directo. Entonces, segunda derivada. Ya le vamos incrementando la comilla a la F. Coeficiente por el exponente. 30 por 5. 150. X. El grado exponencial 5 pierde una unidad. Por lo tanto, X a la cuarta. Veamos el segundo término negativo. Y me dice 32 por 3. 96. 96. X queda elevado al cuadrado. Por la pérdida del grado exponencial. Tercer término es positivo. 9 por 2, 18. X elevado a la primera. Porque ya le redujo un grado exponencial y va a quedar elevado a la primera. ¿Puedo seguir derivando? Sí, la puedo seguir derivando. Okay. Puedo obtener una tercera derivada. Entonces, tercera derivada de la función f de x va a ser igual. 150 por el exponente 4 me da 600. 600. X va a quedar elevado al cubo. Segundo término, menos 96 por el grado exponencial que es 2. 192. 192. La variable X queda elevada a la primera. ¿Okay? Tercer término, la variable no tiene grado exponencial, pero es como si estuviera bueno. Entonces, 18 por 1,
Me queda 18. ¿Puedo seguir derivando todavía? Sí, puedo, porque hay dos términos que aún tienen variable y tienen grado exponencial. Sí, puedo. Cuarta derivada, entonces. Cuarta derivada es f de x, es el número de romano, por ese caso. Entonces me quedaría coeficiente por el grado exponencial, que es 3. Dejaría 600 por 3, 1800. 1800. La variable pierde 2 grados exponencial. X al cuadrado. El segundo. Menos 192 X elevado a la primera. Entonces me quedaría 192 por 1. Menos 192. Derivada del número 18, ¿cuánto es? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cuánto vale? Eso lo vimos en clase. Cero. Cero. La derivada de una constante es cero. Por lo tanto, yo no la escribo, ¿no? Ya me quedaría ahí nomás. Entonces, la cuarta derivada, 1800 x al cuadrado menos 192. ¿Puedo seguir derivando todavía? Sí, la puedo seguir derivando. Sí, la puedo seguir derivando. ¿Okay? Veamos cuántas derivadas tiene esta función. Quinta derivada. F de x es igual. 1800 por el grado exponencial 2, 3600. X elevado a la primera, derivada de un valor constante, menos 192 es 0, por lo tanto ya no la escribo. Okay. Tengo mi quinta derivada, pero resulta que todavía puedo sacar una derivada todavía. Una derivada. Una derivada. Y me dice que esta función va a tener 6 derivadas. 3600 por 1. 3600. Por lo tanto, digo que la función que planteamos para poder explicar el ejercicio me dice que si es una función de orden superior, ya que la primera derivada aún permite extraer, calcular otras derivadas. El ejercicio nos ofrece 6 derivadas de la función que se planteó. 6 derivadas de la función que se planteó. Okay. Recuerden, la clase debe llevar el número de clase, la número 1, la fecha. Y ahí sí comienza el contenido de la clase que se... Sería la primera clase. Clase número 1. Primera clase. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna consulta con respecto al ejercicio? No. Ok. Veamos entonces, vamos a los casos prácticos. Este es un ejercicio... Ya le vamos a escribir el nombre completo de este ejercicio. Hay varios. Tipo derivadas por orden superior. Y tenemos
el primer tipo. Derivada de una función polinómica por orden superior. Y es la que acabamos de analizar en este preciso momento. Tenemos el segundo tipo. Y la número dos. Tenemos derivada de una función racional. Irracional. Por orden superior. Tenemos el tercer tipo. Tenemos un tercer tipo de derivada. Orden superior, y tenemos derivada de una función racional. Si hablamos de racional, estamos hablando de fracciones, ¿no? Por orden superior. Tenemos tres tipos de derivadas. Aunque son muchas más, pero estas son las que más me interesa que usted aprenda. ¿Okay? Con esto ya se despierta. Listo, entonces tenemos tipos de derivadas por orden superior, de derivada de una función polinómica por orden superior, derivada de una función irracional por orden superior. Si hablamos de irracional, estamos hablando de raíces. Tenemos derivada de una función racional por orden superior. Si hablamos de racional, estamos hablando de fracciones. ¿Okay? Ya analizamos la primera tipo de derivada. Me dice derivada de una función polinómica, en la que se aplica la regla de la cadena y va perdiendo el exponente, pierde un grado exponencial. Vamos a trabajar con casos prácticos, pero con funciones polinómicas. Ese caso práctico.
Casos prácticos. Sí. Dada la función f de x es igual a la función f de x 3x más 5, defina si es de orden superior. Defina si es de orden superior. Defina si es de orden superior. Entonces, lo primero que usted tiene que definir es obtener la primera derivada. Si la primera derivada le permite seguir obteniendo o le permite seguir derivando esa función, entonces quiere decir que la función es de orden superior. Caso contrario, no va a aplicar. ¿Okay? ¿Alguien tiene calculada la primera derivada? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el valor de la primera derivada? 3. 3. Solamente 3. Pregunta. ¿Esa primera derivada que obtuvimos permite seguirla derivando o ya no? Ya no. Ya no. Ya no. Entonces, ¿qué puedo poner como análisis de este tema, de este ejercicio? La función planteada no es de orden superior. La función planteada no es de orden superior. No es de orden superior. Okay. ¿A qué hora es? Ay, entonces sí, eso vaya. Ok. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan alguna consulta en referencia al tema. ¿Preguntas? ¿Consulta? ¿No hay preguntas? Sí, no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí, nos vemos el día. Ah, esa es la otra cosa. Antes de que me despida, señor Fernando Alvarado. No son sus pechos lo que yo quiero ver en pantalla de su cámara. Quiero ver su rostro. Para ver pechos me voy al gimnasio y ahí se veo pechos, el levantamiento de peso. Ahí sí. Aquí no quiero ver pechos, quiero ver rostro. Ok. Listo. Espero no tener ningún problema y que no tengan problemas con ningún docente. Domérica también tiene que arreglar esa cámara. La veo como, solamente le veo el cabello. No sé qué me le hace la cámara. O se me está acostada. Una de dos. Ok, listo, chicos. Tengan un excelente día, una excelente tarde. Nos vemos el día miércoles, parece, ¿no? Ok, hasta luego. Profe, gracias. Gracias.